Voy a preparar hoy en Cocinillas Vegano un paté de castañas. Solamente vamos a necesitar dos ingredientes para hacer este paté. Vamos a utilizar margarina vegana, una cucharada y 12 castañas. Aquí tengo 12 castañas, que estamos en temporada ahora. Y le vamos a hacer a todas ellas un corte profundo aquí, en esta parte. Y las vamos a poner en la sartén. Voy a poner ya a derretir la margarina vegana y simplemente vamos a tener que estar moviéndolas de vez en cuando para que se vayan asando por todos los lados. Las castañas las he lavado bien y, como os digo, le vamos a hacer un corte de este tipo profundo para que se hagan bien por dentro. Luego las vamos a tapar y vamos a esperar 20 minutos. Primero voy a rociar todas las castañas con la margarina, que se unten todas bien. Y después la vamos a tener a fuego medio, aproximadamente 20 minutos. Las tapo y de vez en cuando las removemos, moviéndolas cada poco. A estas castañas ya les queda poquito, les quedan apenas 5 minutos. Luego tendremos que dejar que se enfríen un poquito para pelarlas. Y a los 20 minutos tengo ya las castañas asadas. Cuando ya están frías, las podemos pelar y vamos a desechar las que estén así un poco feas porque nos pueden estropear el sabor del paté al estar un poquito ya malas. Y voy a triturar esto con una batidora para obtener un puré y luego lo vamos a condimentar con un poquito de cebolla, un poquito de comino y un poquito de ajo, pero muy poquito de cada ingrediente. Para triturar la castaña y hacerla puré, he utilizado como un tercio de agua, aparte de las especias, el ajo, la cebolla y el comino. Y ya se lo voy a poner a una olla, a una sartén, junto con un poquito de agar agar, como media cucharada. Yo la tengo en polvo. Y vamos a llevar esta mezcla a ebullición. Luego bajamos el fuego y cocinamos durante 7 minutos para que el agar agar se espese. Y esos 7 minutos removiendo bien sin parar a fuego medio bajo. Ya están haciendo los 7 minutos y tengo mi paté de castaña muy solidificado. Lo voy a pasar a un molde, a un moldecito de cristal, y lo voy a tener en la nevera una hora. Ha pasado una hora en la nevera. Y esa es la textura que tiene que tener nuestro paté, ¿veis? Un paté que sea fácil de untar, pero a la vez que esté durito. Y eso es todo, lo ponemos en un sándwich, en un bocadillo y a disfrutarlo.